¿cómo están? Primero, muchísimas gracias por estar viendo otro de mis videos. En serio que lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias por siempre estar tan al pendiente de mí. Y bueno, les cuento. El pasado viernes 15 de febrero tuve la oportunidad de estar en tres eventos del 14 de febrero. Y bueno, les iré contando cómo me fue en cada uno de estos eventos. Y bueno, el primero fue en el Crown Plaza de Tlalnepantla. Fue un evento del 14 de febrero en donde tuve la oportunidad de cantar con el imitador de Enrique Guzmán, Michelle Williams. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Él es una persona súper, súper talentosa. Interpretamos la canción de Acompáñame, que es un icono, una canción icono de los 60s. Y bueno, tuve la oportunidad, hablando de Acompáñame, que es una canción que la hizo hit Rocío Dúrcal y también Enrique Guzmán, pues tuve la oportunidad de conocer a Arturo de las Heras, que es el hermano de Rocío Dúrcal. Y bueno, eso me puso súper contenta. Y pues les voy a dejar un pedacito para que lo puedan ver. Y bueno, o sea, cantar esa canción para mí fue una súper experiencia. Para mí fue algo que nunca, nunca, nunca voy a olvidar. Y bueno, después de ahí nos fuimos corriendo, porque ya era un poco tarde, al centro de eventos sociales La Antigua, en donde había otro evento del 14 de febrero, en donde yo iba a esperar a los babies para que de ahí nos pudiéramos ir a Toluca. Pero pues si yo ya estaba ahí, los babies dijeron, bueno, si ya está aquí, pues hay que invitarla a cantar aquí. Fue algo como de imprevisto y dijo, bueno, está bien, que se sube a cantar. Entonces me subí también a La Antigua y bueno, fue la primera vez que pisaba el escenario con esas leyendas, con es que son una institución en la música. Igual la gente de nuestra generación no los conocemos mucho, pero bueno, o sea, en los 60s fueron un hit y sus canciones son bellísimas. Y bueno, para mí fue todo un honor pisar con ellos el escenario por primera vez. Quise, quise, quise mucho y por eso ahora no quiero pensar que cuando alguien se enamora siempre, siempre, siempre así le pagan mal. ¿Y qué creyeron? ¿Que ahí terminaba todo? ¡No! Ahí no terminó todo. Después de La Antigua nos fuimos para Toluca al Salón Rojo, en donde ya estaba pactado que iba a cantar con ellos. Y bueno, o sea, yo estaba así con el corazón lleno de emoción, pero al mismo tiempo ya quería subir al escenario. Entonces bueno, ahí fue mi momento estelar de la noche. Ahí ya estaba como planeado que me iba a subir a cantar con los babies. En La Antigua no, pero aquí ya estaba planeado. Entonces preparé la canción de Promesas de Amor. Igual canté esa en La Antigua, la misma canción que preparé para Toluca, la canté en La Antigua. Y bueno, ¿qué les digo? Para mí fue un honor, un verdadero honor, que los babies me dejaran pisar su escenario. Son unas leyendas. Y bueno, todo mi respeto para el señor Carlos Ávila, o sea, que es un dios en la guitarra. Y bueno, la gente de Toluca estaba extasiada. Los babies tienen un gran público en Toluca, entonces bueno, la gente estaba coreando sus canciones. Y bueno, ¿qué les digo? Para mí fue una gran experiencia. Quise, quise, quise mucho y el destino ahora en forma. También quiero agradecer a Ulises Productions, mi agencia de booking, porque ellos junto a GDN Records están luchando muy duro para colocar mi show en vivo con banda en vivo. O sea, imagínense eso, muy pronto, muy pronto. Es una sorpresa, no quiero contar mucho, pero sé que van a venir cosas muy, muy, muy padres. Y pues estén súper al pendiente de mi canal y también de mis redes sociales. Los amo mucho. A querer, a querer, a querer.
bueno, no me queda más que agradecer a los Babies por haberme dejado pisar su escenario, por prestarme un momento a su público para que yo les cantara la hermosa canción de Promesas de Amor. Solo me queda más que agradecer, y eso se queda anotado en la lista de las cosas más bellas que me han pasado en esta carrera, porque bueno, me han pasado muchas cosas muy bonitas, pero esto ha sido como de lo más importante y de lo más hermoso que he podido vivir. Y pues muchísimas gracias, sé que no pasa seguido con muchos artistas, y que hayan aceptado que yo cantara con ellos una canción en dos lugares, bueno, fue increíble. Me salí del escenario y fue completamente así, todavía seguía extasiada de que quería seguir más, y bueno, espero que les guste. Para mí fue un verdadero honor, y pues solamente me queda agradecer y decirles que, bueno, que son una leyenda y que los admiro y los respeto muchísimo. Muchísimas gracias a los Babies por apadrinarme en Toluca y por apoyarme y acobijarme de una manera tan especial.